Estamos con el ex goleador Kraymax, ministro de Cultura y Deportes, Daniel Sarosi. Se juega la Copa América y la Eurocopa. Sabemos que es un proceso judicial. ¿Cuál es el análisis de un goleador en esta situación? ¿Cómo ven las dos competiciones? Bueno, yo creo que son competiciones importantes y sobre todo, pues, coincidentemente este año, no sé si en alguna otra oportunidad, pues, se había dado la opción de que hubieran dos torneos de esta importancia que se jueguen, pues, prácticamente al mismo tiempo. Obviamente se da por el tema de la conmemoración de la Copa América, que está cumpliendo 100 años, y pues no deja de ser interesante, ¿verdad? Prácticamente, pues, están las mejores selecciones del mundo disputando cada uno su torneo continental, y pues se ve nuevamente, pues, que son torneos, pues, que ya los jugadores llegan un poquito desgastados después de toda una temporada, pero que obviamente despierta pasiones, porque siempre un evento a nivel internacional de selecciones, pues, siempre va a ser diferente. Vemos a jugadores poderosos e importantes con selecciones que no lo son tanto, entonces, pues, ese tipo de cosas, pues, generan cierto morbo a la gente, y pues obviamente así que es difícil que puedan ver en los juegos dentro de la prisión. ¿Hay alguna forma de enterarse de los resultados? Pues ahí obviamente, pues, siempre nos visitas y ese tipo de cosas, y pues ahí nos van contando ahí cómo se va desempeñando todo. ¿Quién es el favorito de Dwight en la Copa América y en la Eurocopa? Pues realmente la Eurocopa tiene bastantes selecciones, ¿verdad? Creo que España ha empezado bien, Italia ha tenido un buen inicio. Y el tema de la Copa América, pues, creo que Argentina, hasta antes de que Chile, pues, diera ese resultado, pues, sorpresivo para todos, porque, pues, tal vez sí podría en algún momento estar en los papeles de alguien que ellos puedan haber ganado el partido contra México, pero no de esa manera. Entonces, yo creo que con lo realizado con Chile, pues ahí creo que esos dos equipos estarían, pues, los candidatos, ¿verdad? Ahí estamos. Tradicionalmente hoy sería...